Buenos días, Señor. Hoy quiero traerte a tu presencia delante de tu custodia a todos los niños del mundo. Esta noche y mañana es la fiesta de los niños. Te doy gracias, Señor, por tantos niños que no han pedido la inocencia, que son educados muy bien por sus padres, por sus abuelos, por sus profesores. Que sienten la alegría de ser queridos por papá y mamá. Qué bonito, Señor, invitarte a ti en la familia cristiana. Qué alegría sentirías tú como niño en el amor de José y María, tus padres. Bendice y santifica a todos los matrimonios. Pero también te pido perdón, Señor, porque nuestros niños y niñas son maltratados, explotados sexualmente, en trabajos forzados, en trasplantes de órganos, en ventas y alquileres. ¡Qué tragedia, Señor, en nuestro mundo de hoy! ¡Qué mal se trata a los niños en nuestro mundo! Desde los que no dejan nacer hasta lo que se maltrata en la sociedad. Quiero que llegue a ti mi grito de perdón y de misericordia. Tantos niños que han perdido el cariño, la custodia de sus padres. Niños de la calle por el mundo. Niños sufriendo la soledad. Me tiemblan las carnes, Señor, pensar en esa realidad. Solamente tengo dos palabras, Señor. Perdón y ayúdanos, Señor, a crear una cultura donde el niño sea protegido, valorado, querido y amado. Que sean educados en la libertad en los colegios. Que no se manipule ideológicamente la ley de enseñanza. Te pido por todos los profesores que el día 10 abrirán los colegios para recibir a lo más valioso, al futuro de la sociedad, a los más indefensos, a nuestros niños y niñas. Qué hermoso es ver el colegio abierto y correr con sus mochilas y sus carritos llenos de libros
y su bocadillo para las 11 que ha preparado mamá con tanto cariño y tanto esmero. Qué bonito la alegría y el gozo de estos niños. Pero también la tristeza de cuánto no tienen colegios. Y están abandonados. Que esta noche de los Reyes Magos y mañana nos hagamos todos niños. Nos hagamos más infantiles, más tiernos, más dulces, más comprensivos, más sinceros. Más necesitados de cariño y a la vez transportadores de cariño y de paz para todos. Que tus reyes, Señor, que te adoraron y te llevaron regalos, traigan muchos regalos a nuestros niños. Que a nadie le falte un pequeño detalle de tus reyes. Sobre todo que se sientan queridos, acogidos, protegidos y mimados. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, esta bendición de hoy va especialmente para todos los niños, para que no les falte el regalo de Reyes y el cariño y la protección de sus padres.